amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal. Pues aquí estamos una vez más en la milla 78, esto es en Isla Morada. Y como saben, pues vamos a estar pescando hoy con mojarritas vivas. Aquí están. Del otro lado también tenemos las varas grandes, ok. Recuerden que son varas de 12 pies con nylon de 30 libras. Tienen un líder de 55 libras, anzuelo circular número 3. Nada, y un poquito de paciencia es lo que hay que tener. Y recuerden siempre de tirar lo más lejos para atrás posible, ok. Se mete toda la suerte del mundo a ver qué podemos agarrar para ustedes. Es un pecero. Es un pecero. Eso, chao. ¿Ya la viste? ¿Mira vuelta? Alfred, ¿tú vas a leer una cara?
vibrador. Mírate para acá. No, cógela, cógela en la mano, cógela en la mano. Vamos, coge aquí, ven. Ahí tú manténla en la mano. Voy a agarrar aquí todo. Bueno, amigos, miren qué clase pez cierra este. Debe tener como unas 80 libras por ahí. Está súper bueno. Está todo enredado. Vamos a tratar de sacarlo, ¿ok? Pues, sinceramente, este no lo podemos ni sacar del agua. Así que lo que vamos a tratar es desenredarlo lo más cuidadoso posible y dejarlo ir. También se le ha enredado otro sedal, ¿ok? Vamos a ver. Quiero dejar la varita ahí y quiero ver si le puedo conseguir una tijerita o algo. Recuerden que hay que tenerlo con mucho cuidado porque esos pinchos, si te cogen, te pueden lastimar bien duro, ¿ok? Ver, está tirando prácticamente puñaladas, amigos, ¿ok? Voy a intentar sujetarlo por atrás para que lo puedan ver. Cuidado, que está ahí, ¿eh? Miren esto. No lo quiero ni sacar del agua, amigos. Mira a ver si no es el sedal de mi vara. No. No es aquel, no, porque el mío es amarillo. No, eso hace rato que estaba ahí. Pero yo no lo pude sacar. El sedal amarillo.
Si lo pones boca arriba, él creo miren, que... Miren los pez pega, amigos. Mírenlos aquí como están, miren. Miren eso, amigos. Qué hermosura de peces. Recuerden que esto es un pez que ya está prácticamente en veda. Ahora sí, me puedes darle la pinza. Ok, vamos a soltar. Ahora sí. Miren eso, amigos, lo voy a tratar de sacar por aquí para que lo puedan ver. La segunda captura, así como ese. Miren también, aquí están los pez pegas, amigos. Miren otro aquí también. Muy bueno, muy bonito. Eso es para ustedes y gracias a las personas que me están grabando aquí también. Bueno, amigos, como vieron ese pez, eso ha sido una captura súper grandiosa. Ese pez es un pez sierra, para los que no lo conocen, y realmente están casi en peligro de extinción, aunque ya la población ha ido ya en aumento. También, entre las leyes de ese pez, pues no lo puede sacar del agua, entonces tratamos de lidiar con él lo más suavecito posible y tratar de liberarlo sin la línea esa que estaba ahí enredada, ¿ok? Nada, todo salió de lo más bien. Bueno, amigos, pues creo que eso ha sido todo por hoy. Ya no creo poder pescar por el momento aquí. Pueden ver, la marea está subiendo y todo ese sargazo, toda esa hierba, la está trayendo para acá y me está arrastrando las varas. Y eso se puede demorar unas 2 horas más. Y nada, pues eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darle un like. Lamentablemente ya la marea no me deja pescar en la situación que estamos. Ahí está. Toda la hierba está ahí a flor, que me está arrastrando todo ese nylon. Nada, los quiero, amigos.